Me reuní con el director de Obras Hidráulicas, don Guillermo Cáceres, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Producción y Comercio, Carmen Cofré, el presidente de la Junta de Vecinos del Valle de la Piedra 2, don Francisco Figueroa, Lisette Aler y Víctor Hugo Montalva, de la SECPLAN de la Municipalidad de Chiguayante, para poder tratar el tema de las inundaciones de la calle O'Higgins. La calle O'Higgins, a la altura de la población del Valle de la Piedra 2, a la altura de la Villa de la Producción y Comercio, desde hace muchos años que está sufriendo unas dramáticas inundaciones, y por ende quisimos reunirnos con el director de Obras Hidráulicas para ver de qué manera poder buscar algún atisbo de solución. Acordamos dos acciones, una de corto plazo y una más de mediano plazo. La de corto plazo tiene que ver con la posibilidad de acelerar, agilizar obras de mitigación, obras de limpieza sobre las actuales canalizaciones de aguas lluvia del sector, para poder amortiguar un poco las aguas que eventualmente vayan a caer durante este invierno. Pero de manera más definitiva, el problema pasa, entre otras cosas, por seguir canalizando el canal Papen, y en ese proceso estamos junto con el alcalde de Chiguayante, Antonio Ríos, y los dirigentes del sector, haciendo el seguimiento a un proyecto que esperamos pueda tener su financiamiento durante este año para poder desarrollarse.